Nosotros fundamentalmente no queríamos que fueran juzgados por los militares, que se derogara el Código de Justicia Militar. Pero Alfonsín saca un decreto donde dice que van a ser juzgados por el Código de Justicia Militar las cúpulas militares y también las cúpulas de las organizaciones armadas. Esto genera, sobre todo por lo de los militares, ¿no?, una gran discusión, así nosotros queríamos que no fuera, pero modifican el código. Esto es muy interesante y también se habla muy poco. Modifican el Código de Justicia Militar en este sentido. Antes te juzgaban los militares y morías, digo, no tenías ninguna apelación, salvo ante la Corte Suprema, alguna cosa muy especial, sino que ponen lo que se llama un recurso de revisión, es decir, una condena que te da el Código de Justicia Militar podía ser revista por las cámaras federales. Entonces, ¿qué ocurre? Los mandan, es paradojal el efecto. Yo esto lo hablé con Alfonsín después, porque él también se dio cuenta que había sido paradojal. Los mandan a juzgar, pero los militares no los juzgan. Razón. Es decir, si los hubieran juzgado y los hubieran condenado, se hubiera discutido esa situación ante la Cámara Federal, pero solo iba a ser un discurso jurídico, es decir, que iban a estar los abogados diciendo por qué fue aplicada la ley, por qué fue aplicada mal, pero iba a ser un discurso jurídico, es decir, sin ningún enganche para la gente, porque un discurso jurídico es un discurso difícil de entender para el común. Como no lo hicieron, la Cámara se tuvo que abocar. Fue por incumplimiento de la obligación de los militares. Entonces, se hicieron los juicios ahí, la gente tuvo que ir a declarar ahí. Esta fue la razón, ¿viste?, por la cual se tomó conocimiento de lo que pasaba. Mucha gente que decía que no lo sabía, a partir de eso tuvo que reconocer lo que estaba pasando. Así que esto es un dato interesante.